La Comunitat Valenciana es la cuarta en producción científica enfermera de España. Poner en valor la labor de estas profesionales es uno de los objetivos de la segunda jornada de responsables de investigación enfermera. La investigación enfermera en cuidados puede avanzar en cronicidad, en fragilidad, en violencia de género. Quiero decir, hay muchas líneas nuevas que lo que es la profesión enfermera puede abarcar cualquier línea siempre que lleve pues, una continuidad. Se han presentado 12 proyectos, todos encaminados a innovar en cuidados excelentes para mejorar la asistencia de los pacientes. Se valoran medidas de calidad de vida del paciente, de relaciones sociales, fatiga, síntomas, dignidad, espiritualidad, satisfacción vital. El contacto directo de las enfermeras con el paciente es un valor añadido en la investigación de enfermería. Nosotros hacemos el acompañamiento a lo largo de la vida. A veces se hacen grandes inversiones en inventar cosas que luego no ven la luz. En el caso de la investigación en enfermería eso no es así, porque nosotros aplicamos al momento, porque somos una ciencia aplicada. Es una posición en la que las preguntas de investigación surgen todos los días, pero también es una posición complicada a la hora de retirarse a analizar esas preguntas que te surgen, ¿no? Bien que nos buscan todos los equipos de investigación por esa posición privilegiada, las empresas, pero también la enfermera tiene que empoderarse en los propios proyectos. Según una encuesta presentada en la jornada, muchas enfermeras de la Comunidad Valenciana se dedicarían a la investigación si la pudiesen realizar dentro del horario de trabajo y tuviesen más apoyo de las instituciones. Que las actividades de investigación, los proyectos, cuenten para alcanzar un grado superior, ¿no? También se ha puesto el foco en la necesidad de incentivar la investigación enfermera entre la gente joven. Siendo consciente de este problema, ¿no?, que se intente promocionar de alguna forma a estos jóvenes investigadores para que no haya lo que se conoce como fuga de cerebros. Las enfermeras investigadoras han pedido más ayudas para llegar al nivel de producción científica de otras profesiones.